paga lo que se come, va. Pero se ve tan delicioso la comida. El tío Frank ahí, parece que la subió, va. Ajá. Ajá. Vamos, vamos. Pásate. Yo, el día que diga, yo voy. Cada quien paga su comidita. Ay, que yo. Ay, yo para comer. Es que está rico. Es como comida casera, pero. Pero bien rico. Ay, de todo. Para allá vamos. Entre ti. Sí, está bueno, la verdad. Yo me entro. Y está bien porque en los otros hoteles, como $12 anda, 12, $15 cuesta el buffet de desayuno. Es 10 dólares ilimitado, o sea, lo que usted quiera comer ahí, ni para traer no hay. No. A no ser que usted tenga algún topper ahí escondido. Ajá, mire, ajá. Sí, porque tanto, se puede. Sí, porque se puede. Ya que yo aquel día estuve ahí craneando, sí. Hasta en Faesca se puede, mire, lo tiene bien escondido, mire. Lleva esas faldas cristianas, de esas grandotas, de las pintín. No, la cartera, la mochila. Una cartera. Una pañalera, teta, llévate una pañalera. La que le así cuando vayamos a Faesca o. En esa puede llevarse una comida. Para traer comida, estar echando ahí. Yo lo que estoy pensando es eso, que cuando vayamos a Faesca de regreso, yo me voy a una comidera y como ahí no. Es que sí, se puede. Yo ahí he hecho lo que me sobre o lo que. O digamos que te pase. Pero como fíjate que en Faesca, si te fijas, siempre andan los que no andan de mesero, sino que solo andan supervisando, siempre andan en este tiempo. Siempre andan viendo y que andan preguntando y así. Pero le andan preguntando si está bien todo, si quieren. En un descuidito va. Claro, en una bolsa va. Ajá. No, yo así. Un descuidito me echa para mesero. Sí, porque yo. Yo antes cuando que en Papa John's hacían ese All You Can Eat, yo llevaba pizza, en un topper la metí así. No te vas a echar tu platito de pizza. Ay, desgraciado. Sí. Oigan, gente, ¿también te robaba pizza? Yo sí. Y ya llevaba para el siguiente día para comer en el trabajo. Sí, claro, sí, tiene que ajá. Pues sí, sí, paga. Porque es que si no es ni barato ahí, uno no alcanza a comer ni la mitad de lo que paga. No es mentira. Bueno, yo sí, aquel día lo desconté, vamos. Los 10 dólares míos yo los desconté el día que fuimos con el padrino. El pellejito de la gris, mira, ya se le mira. No, pero es que en Faesca no me gustó. Es que cuando a uno no le gusta la comida, es que le quieran meter hasta por los ojos. Pero yo siento que lo único que en Faesca, carne comer. Pero no la dan bien cocida. Es que la mire, porque no estaba bien cocida. Pero yo les dije. Y les decíamos, va que ni y no la llevaban, y solo medio la llevaban así por encimita. Tostadito. Es que tiene que saber de corte, ¿no? Arrebatado lo está mandando porque hay gente que le digo que siempre les he dicho cocida. Yo siempre les he dicho Faesca para comer es rico en la noche, para la cena. Es mejor. Para la cena hay mucha más valoración. Bueno, la vez pasada en la noche nos he dicho que hemos de noche. Es que en la noche dan más cocida la carne, como desde a mediodía la ponen. Sí, pues por eso, como ya está de noche sale más cobalita. No, pero es rico la verdad. Es rico. Que la vez pasada que en la noche sí daba más como hay más variedad. Hay más variedad. Que fuimos al centro histórico y ya no estaba la película. Ajá, ajá. Fue en noviembre porque fue ahí estaban las mises en ese tiempo. Fue en noviembre. Desde entonces no vamos, va. O sí. Ajá. Fuimos esa vez que fuimos a donde fue la Milena. Así va, es cierto. Así es cierto. Tiene su razón. Ya nos olvidó la Michi. No dicen que no. ¿Ah? No los olvidaba. Ya, bastantito. Ya ni me acuerdo cómo llegar ahí. Ya tengo que llegar con Waze. ¿Tenés tiempo de no ir a San Salvador entonces, Ercita? No, como a Faesca. No, ya no me acuerdo dónde queda, dice. Listo. A saber. La guapa. ¿Quién es que tuvo los pies? Carlito. Miki ha caído en el carro. Sí, yo me acuerdo cuando llegó el barro, Miki. Me acuerdo yo cuando el pobre Miki. Algo chivoluda, está sobrado. Va, que se había caído del carro. Suyo todo llantudo. Chiquito, todo llantudo. Sí, todo llantudo. Yo el cuadrito, ¿ves? ¿Sabes que se cayó Miki y llegó bien ceboso?
Puchico. Porque andaban haciendo un juego, no sé qué. Nadie en pelador, pues. Con el canal del... Miren, y hoy no nos van a hacer algo así como para que diga atención. Hey, dice ahí en los comentarios de allá de la esposa del Perón, que cómo les ha traído recuerdos de cuando iban los... Ah, chiflados. Eso, chiflados. Ajá. Qué bonito, va. Ajá. Ay. Y don Miguelito dice que nunca ha ido allá al Perón, dice. Ah, sí. Y es del naranjo. Y es del naranjo y nunca ha ido. Va ahí, nosotros que no somos naranjeños. Niño, estamos grabando. Pues sí. Y nosotros que no somos naranjeños. ¿Qué pasa? Solo allá pasamos. Que vivió allá y nunca había ido. Dos veces hemos ido, tres veces hemos ido, ¿verdad? Y no, yo le iba diciendo a la Cindy, vos. Le digo de que cada vez que yo me voy a meter así como lugares bien recónditos, le digo que me pongo a pensar lo tan lejos que ando de mi casa, le digo yo. Es como porque eso, está lejos. Eso, toda su vida ha vivido en San Salvador, Estados Unidos, ¿verdad? En San Salvador. Y vos, cierta parte de San Salvador, vos no la conocés. No. Yo, por ejemplo, la zona de la Sacamil, no toda esa zona, yo no me la puedo. Sí he pasado. Yo no soy de allá y yo me la puedo. ¿Y qué hay en la Sacamil? O sea, son colonias. Está pueblo, los pueblo también. Es como colonia. El centro de San Salvador, es normal, cosa, pero conoces o has escuchado mencionar. No, conozco, he ido, he estado allí, he pasado dos noches allí. ¿Ah? Uy, chica. Sí, yo toda esa zona así no me la puedo. He pasado, pero no es un lugar que digo yo que voy a llegar sin ocupar el Waze, sino que me pierdo. La gente que un día la ven y ya no la ponen a ver. Me dice la tele que día, mira, Gerson. Coge la tele que día. Dijo, pasó una bicha. Allá va una ex amiga mía. Yo sabía que había un ex novio, le digo yo. O sea que ya no era su amiga. Ajá, esa no, amiga le digo. Es que yo, cuando uno sale de la escuela, vos ya no son amigos. Porque cuando andás en la escuela, ah, eso es una compañera en ese caso. Sí. No, pero se hace uno de sus amigos en la escuela. Vaya, se hace uno de sus amigos. Con los que vos te andás todos los días. Todos los días son tus amigos, digamos, ¿vale? Con los que tenés todos porque los si días. Si no son amigos, son amigos. Son compañeros. Vaya, pero cuando uno ya sale, que cari que agarra su. Que me quita el cuchillo. Yo. Agarra su grupo. Ya son estos amigos porque. Nosotros, fíjate, nosotros, la Pani estudió conmigo, mi grado, que yo no me entiendo. ¿Quién es mayor? Yo. Pero yo no puedo decir mi ex amiga, porque yo quedé como amiga siempre de ella, y ella pasa? Siempre... Ya, pero porque viven cerca. Ajá, que se miran de vez en cuando. Ajá, en cambio, esa muchacha era, creo, de Montemosa, creo que era. Imagínate, los años se mira uno. Sí, se miran tiernitos a pepinos. Están ricos, pues bien. Comprar esos pepinos, esos todos pan de cara sucia. Eran bien tiernitos. ¿Y esos ahí estaban en el ceibillo? En el súper venden unos pepinillos bien chiquitos, bien ricos. Ah, sí. La dulce de los. Pero yo no había, cuando yo estaba a dieta. A las señoras de ella se lo compré. Cuando yo estaba a dieta me gustaba comprar de eso. Y la dieta me los preparaba. Y el video donde estamos en el río ahí, ya con agua aquí aguantando, ya están ahí. Ya salió, ya estuvo. Ah, ese quiero ver yo. Como me temblaba la quijada. Sí, yo quiero verlo también. Yo no quiero verlo. ¿Por qué? Ey, ¿usted cómo no aguantó? No, pero estaba bien rico. No, hombre, súper bueno estaba ahí. Qué galán que estuviera eso tan cerquita. Creo que le pagan las millas que mi dedo considera que la van a criticar. No lo mira. No, critica, es una para crítica. No, pero qué bonito cómo se mira. Ay, no, ay, sí, el paisaje, viera qué rico. Nada que ver con esta agua caliente de aquí. Yo lo vio con mi hijo. Sí, toda la libra vamos a hacer.